Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con nuestro segundo tutorial en español. Hoy vamos a hablar de la salazón, del bonito del atún, que es una técnica de conservación que se ha usado durante siglos. Y la idea era preservar el pescado aplicando sal, deshidratándolo, porque no tenían neveras. Nosotros nos aprovechamos de la sabiduría popular, una solución tradicional, pero que funciona perfectamente. En el caso de hoy, vamos a explicar un salazón que también lleva marinado. Yo pienso que le añade un poquito más de sabor. La idea de aplicar la sal es deshidratarlo. Al deshidratarlo ya no se pudre y así podemos conservar su carne. Además, realza el sabor. Aumenta lo que se llama el umami, que no se me acuerdo si es el quinto o el octavo sabor. Los chefs lo saben, pero es como que intensifica el sabor. A mí me gustan los marinados porque le dan una personalidad. El atún en salazón todos lo conocemos, pero el marinado le da un toquecito y no le quita la personalidad al atún. Vamos a verlo por pasos, ¿vale? El primer paso es limpiar y preparar el bonito del atún. Se filetean los lomos de pescado, le quitas las vísceras, la cabeza, dejamos solo los filetes. En este vídeo no vamos a sacarlo porque es un tema un poco sangriento. Cuando el atún está muy fresco, pues bueno, es un tema sensible. El segundo paso es opcional, pero bueno, tradicionalmente nada más limpiarlo al salazón. Pero yo creo que para quedarnos tranquilos con el anisakis, lo congelamos 2 o 3 días y enrollamos cada lomo individualmente con un papel que absorba la humedad. Metemos el lomo, el papel, le damos media vuelta, el siguiente lomo, giramos, el siguiente lomo, y cuando ya tengamos pues un montón de lomos, cogemos una bolsa de plástico de cierre hermético. Después de que hemos estado los 3 días de congelación, sacamos el pescado, lo ponemos en una bandeja, lo dejamos al aire libre que descongele a temperatura ambiente. Podemos poner alguna mosquitera o algo para que nos acerquen las moscas. Yo normalmente congelo los lomos enteros. Y luego, cuando se descongela, los separo el lomo superior y el lomo inferior para quitar la espina que hay en el medio, la espina central. No suelo utilizar las ventrescas en el salazón porque, como son muy finas, las utilizo para otra cosa. El cuarto paso sería la salazón en sí misma. La sal va a absorber la humedad de la carne y va a mejorar mucho la conservación. Utilizamos una bandeja grande que nos quepa en la nevera, lo más ancha posible, y podemos poner debajo una rejilla, así se queda el líquido en la parte más baja y no toca el atún. Cogemos una sal que sea gruesa, la típica sal marina. Yo he utilizado para este tutorial 5 kilos, he comprado 6 kilos y con 5 he tenido bastante. Ponemos un lecho de sal en la bandeja y vamos colocando los lomos uno al lado de otro, dejando un espacio para que no se toquen, y vamos cubriendo toda la superficie de la bandeja, y luego metemos una capa generosa de sal. Y si necesitamos hacer un segundo piso, podemos poner otro segundo piso con lomos y volver a cubrir de sal. Más de 2 pisos yo veo perfecto, 1 o 2. Ya lo tenemos todo bien cubierto de sal y ahora toca un reposo en la nevera. Van a ser 2 días y la sal va a ir sacando toda la humedad del pescado. Y cuando pasen esos días, sacamos la bandeja, vamos quitando los lomos y le hacemos un enjuagado, ¿vale? Ponemos un bol lleno de agua, metemos los lomos sin sal, lo sumergimos, lo enjuagamos un poco, y cuando ya está limpio, el siguiente paso es el marinado. Como hemos dicho antes, el marinado es opcional. Si no quieres marinar, pues pasas al punto del secado y ya está. Pero el marinado le va a dar un poquito de alegría, ¿vale? El marinado, en general, como concepto, es aplicar un aceite y un ácido. El ácido puede ser vinagre, zumos de cítricos, y añadir especias, hierbas aromáticas. Todo esto va a intensificar el sabor, va a mejorar la textura de cualquier carne de pescado. Ejemplos de marinados, pues un adobo, un teriyaki, un escabeche. Pero en este marinado concreto, la propuesta mía es mezclar 3 líquidos en cantidades iguales, 150 centilitros de cada uno, y va a ser: uno va a ser aceite de oliva virgen extra, zumo de naranja, zumo de limón, y luego le voy a añadir 30 mililitros de salsa de soja. Lo mezclamos todo menos
el aceite, ¿vale? El aceite va aparte y le agregamos un botecito de pimentón de esos del súper que vienen a ser unos 40 gramos, ¿vale? Lo mezclamos todo bien con una cuchara. Cuando tenemos todo el pimentón que ya está sin grumos, bien mezclado, entonces es el momento de agregar el aceite. Tenemos que mezclarlo bien, que se integre con la mezcla. Cogemos un pincel, vamos poniendo los lomos con la piel para abajo en la bandeja y los pintamos generosamente. Para que el marinado penetre bien, tenemos que hacer un segundo reposo en la nevera. Con un día bastará. El último paso es el secado. Ya sacamos el atún marinado de la nevera y vamos a empezar el proceso del secado. Atamos con una cuerda los lomos y les hacemos como una gasa para poder colgarlos luego. Dejaremos los trozos secar 3 días. Eso ayuda a que la carne coja la textura y el sabor característicos del salazón. Lo dejaremos en un cuarto con poca luz y que esté aireado. Y protegerlo de las moscas con una mosquitera. Y no abandones el vídeo porque a continuación voy a hacer un mini tutorial en este mismo vídeo de cómo he construido yo un invento para secar bastantes lomos de atún al mismo tiempo. Y si te está gustando este vídeo, suscríbete y dale al like, que me vas a ayudar bastante. La mejor parte viene ahora, la degustación. Una vez secado el bonito el atún, ya lo tenemos listo para ser utilizado. Podemos tener varias preparaciones culinarias, por ejemplo, ensaladas, platos de pasta, encima del tomate, encima de un trozo de queso manchego para bocadillos. Me gusta añadirle un buen chorro de aceite de oliva virgen. Es nuestra receta mediterránea y espero que os va a gustar. Nos vemos en el mar, pescando. Bye.